Muy buenas noches, amigos de Tepeaca Noticias. Un gusto saludarlos nuevamente en este 6 de enero, día de transmisión de Tepeaca Noticias, día festividad de los Santos Reyes, con información que se dio en este día, que debería ser un día de alegría y de felicidad principalmente para los pequeños, pero que se vio empañado de alguna manera por situaciones y falsos rumores que generaron alarma en la población. Pero eso hablaremos un poquito más adelante. Entrando en materia, les decía, este día 6 de enero es un día emblemático porque en todos los lugares en el centro del país se celebra de especial manera a los niños, a todos los pequeños, a los cuales los Santos Reyes visitan este día en sus hogares y les traen muchos regalos, presentes. Y Tepeaca Noticias estuvo presente en el Jardín de Niños Cristiana Fernández de Merino para atestiguar cómo celebraron ahí a los pequeños en la festividad de los Santos Reyes. Veamos esto. Realmente fue un momento muy agradable, muy emocionante atestiguar cómo más de 250 pequeños del preescolar Cristiana Fernández de Merino, con caras llenas de ilusión y de alegría, soltaron sus globos haciendo sus múltiples peticiones a los Reyes Magos en este día tan importante. Como tan importante fue la participación de los comerciantes del Centro Histórico de Tepeaca, en este caso de la agrupación Ignacio Zaragoza, que realizaron su tradicional Feria del Juguete en su versión 2017. Realmente, amigos de Tepeaca Noticias, es un reconocimiento especial para los comerciantes porque esta festividad ellos se dieron a la tarea de organizar rondines de vigilancia con el propósito de brindar seguridad a los Reyes Magos en estas festividades. Y en entrevista que tuvimos oportunidad de realizar con el líder de la agrupación y con los mismos comerciantes, perdón, realmente esta Feria del Juguete 2017 fue un verdadero éxito. Así lo pudimos corroborar y los mismos comerciantes nos los hicieron ver. Ellos tenían unas expectativas de venta a pesar de la inseguridad que se vive en Tepeaca. Tenían ellos una expectativa de venta que afortunadamente se pasó. Es decir, las ventas fueron superiores. Algunos comerciantes no pudieron venir, pero a final de cuentas las ventas de los comerciantes fueron satisfactorias. Los Reyes Magos que estuvieron la noche del 5 de enero y la madrugada del 6 de enero pudieron realizar sus compras, visitaron los establecimientos y todo se dio en un ambiente de calma y tranquilidad.
Afortunadamente, y gracias a los dispositivos implementados por los comerciantes, la noche del 5 de enero y la festividad del 6 de enero para los pequeñitos en Tepeaca fue tranquila. Volvemos. Les comentaba hace un momento, amigos de Tepeaca Noticias, que la celebración del Día del Niño realmente es una fecha muy importante y que debe de ser plena de alegría y felicidad en estas fechas. Lamentablemente no se dio así y algunos hechos que tienen que ver más que nada con los rumores, con la inseguridad que se ha dado en estos últimos días, no solo en Tepeaca, sino en todo el país y sobre todo una medida tomada desde el gobierno federal, el denominado gasolinazo, ha contribuido a generar mucha incertidumbre, mucha violencia, mucha inseguridad, mucha falta de información que lamentablemente hoy se vio reflejada en Tepeaca. ¿Por qué les digo esto? Porque desde tempranas horas nos dimos a la tarea de platicar con algunas personas en relación a lo que había sido la Feria del Juguete. Simultáneamente, en ese momento, se empezaron a disipar, a soltar una serie de comentarios, de rumores, en el que hacían referencia a que algunas situaciones de violencia y de vandalismo se estaban dando en la central de abastos. De inmediato, Tepeaca Noticias se dio a la tarea de investigar qué estaba ocurriendo. Contactamos a las principales líderes de la central de abastos, a Rafael Sánchez Cárcamo y también a Luis Salazar Galicias, para comprobar qué realmente estaba pasando en esos lugares. Afortunadamente, y de acuerdo al testimonio que ellos nos dieron, y de también testigos que estaban ahí, gente que tenemos en ese lugar, no se dio ninguna situación vandálica, ni de saqueo, ni de violencia, no hubo disparos, no hubo gente que llevara armas, no llevaron grupos de choque, no incendiaron vehículos, no quemaron ropa, como mucha gente lamentablemente lo hizo manifestar a través de redes sociales y que indudablemente generó mucho pánico e incertidumbre en Tepeaca. Repetimos, esta situación se empezó a manejar con mucha insistencia y posteriormente este mismo rumor llegó hasta el centro de Tepeaca. La gente de inmediato se hizo correr la voz de que iban a llegar grupos de choque al centro de Tepeaca, pero esto en realidad nunca fue y nunca se dio. Desconocemos el motivo por el cual algunas personas, y sobre todo también una situación que realmente nos preocupa mucho y que ojalá y la misma comuna pueda responder a esta situación, porque las patrullas del municipio estuvieron alertando a comercios a cerrar sus negocios cuando no tenían evidencia de que alguien viniese. Nosotros comprobamos, nos dimos a la tarea de investigar, en ningún momento se dio algún tipo de grupo de choque que vinieran del lado de Acatzingo, de Huixcolotla, de Tecamachalco, como tampoco de la ciudad de Puebla. Estas situaciones, les repito, generaron un verdadero galimatías, un conflicto serio en Tepeaca. Mucha gente se comunicó con nosotros a Tepeaca Noticias, algunas personas llorando, otras intrigadas, otras afligidas, decían que en el centro estaba un saqueo
en todos los negocios, que grupos de choque estaban golpeando a la gente. Nosotros fuimos, les dimos un reporte que fue al filo de las 2 de la tarde y queremos darles testimonio de este reporte para posteriormente regresar y comentarles lo que vimos ahí. Vean este reporte. Amigos de Tepeaca Noticias, nuevamente en el aire, ahorita desde el centro histórico de Tepeaca, para demostrarles realmente que todo ha sido una andanada de rumores, de falsa información en que se ha divulgado la situación de violencia. Ustedes pueden ver, estamos en el centro, algunos negocios, como pueden ver, está cerrado. Estamos caminando ahorita por la Feria del Juguete, donde todo se está dando con normalidad. Hemos recorrido ahorita lo que es la zona del parque de Tepeyacat, la avenida Morelos Sur. Estamos ahorita en el zócalo de la ciudad y todo está en relativa calma. Créanme, no hay ninguna situación de violencia, tal como nos lo resaltó en su momento Protección Civil del Estado, también como nos hizo referencia el diputado local Sergio Céspedes Peregrina. No hay ninguna situación irregular que se esté dando en estos momentos en Tepeaca. Como ustedes pueden comprobar, los comerciantes están ya guardando algunos de ellos sus cosas, porque la Feria del Juguete nada más dura hasta el 7 de enero y algunos de ellos ya están recogiendo sus pertenencias porque ya finalizó la Feria del Juguete. Nada que ver con situaciones de violencia, nada que ver con situaciones de agresión o de vandalismo. Todo está en total tranquilidad. Los negocios que cerraron lo hicieron de manera preventiva, pero nada que ver con situaciones de violencia o inseguridad. Ahorita nos dirigimos hacia la Maximino Ávila Camacho para que ustedes comprueben también lo que está, cómo está la situación. Estamos llegando prácticamente a la avenida Maximino Ávila Camacho. No hay ninguna situación irregular. Estamos en la esquina de avenida Hidalgo y Maximino Ávila Camacho y la situación está en total calma. Como ustedes podrán observar, algunos negocios están cerrados, pero no hay situaciones de violencia. La circulación se da de manera normal. Ustedes pueden ver, estamos en la calle principal del ex convento de Tepeaca, ahora nueva sede de la parroquia de San Francisco. Está tranquilo, cerrado. La circulación de vehículos es de manera normal. No hay ningún saqueo, no hay ninguna puerta dañada, no hay ninguna situación. El banco HSBC funciona con normalidad. Reiteramos, los negocios que cerraron Tepeaca, lo hicieron por voluntad propia. Seguimos caminando por esta calle Maximino Ávila Camacho, la calle principal de Tepeaca, la calle que rehabilitó o ha rehabilitado el gobierno del estado. Y como ustedes pueden ver, todo está bien, está tranquilo, no hay vandalismos, la ciclovía está totalmente en buen estado, no hay ninguna situación violenta. El convento está cerrado por estas situaciones de rumores falsos que nada contribuyen al bienestar. Los comerciantes de la Feria del Juguete, pueden ustedes escuchar parte de música de que están laborando en estas horas del día. No hay ninguna situación. Lamentablemente, los rumores, como suele ser en este tipo de situaciones, han provocado que se cierren algunos negocios, pero todo está en completa tranquilidad. Nos despedimos por el momento, amigos de Tepeaca Noticias. Como ustedes pudieron ver, amigos de Tepeaca Noticias, hicimos un recorrido, fuimos precisamente a las principales calles de Tepeaca. Estuvimos por la calle Morelos Sur, por la avenida Francisco y Madero, en el centro histórico, en la calle avenida Maximino Ávila Camacho, en la avenida Hidalgo, en la 4 Poniente, en el Boulevard Norte Sur, en la Francisco y Madero, en la 3 Sur, y en fin, en todos esos lugares, créanme que lo que pudimos ver era una situación que realmente sí nos dio tristeza, y era el ver los negocios cerrados. Sin embargo, lo que les podemos destacar con credibilidad, créanme que con credibilidad y con el firme propósito de contribuir al bienestar de Tepeaca,
es que vimos cerrados a muchos negocios. Estos negocios que lamentablemente fueron víctimas de estas olas de rumores, de comentarios malintencionados, que lo único que generan fue eso y lograron su propósito, generar pánico, generar caos, y al final de cuentas lo lograron. Créame que las personas que hicieron este tipo de comentarios, que soltaron este tipo de rumores, perjudicaron a miles de comerciantes que vinieron a la central de abastos, que estaban laborando bien ahí, pero que lamentablemente por los mismos rumores, ellos optaron por irse temprano, levantaron sus puestos y se fueron. Y mucha gente al verlos que ya se iban pensaron que habían saqueado algunos negocios. Realmente, créanme que fue algo muy indignante. Como indignante fue ver a mucha gente que tuvimos oportunidad de platicar con algunas personas. Más adelante los vamos a presentar. Hablamos, fuimos, nos daban reportes de saqueos, de verdad, saqueos en comercios del centro. Fuimos al Super Miguelito, hablamos con el administrador del lugar. Realmente se vieron sorprendidos, entramos al lugar, había una grande cantidad de personas realizando sus compras tranquilamente y lamentaron que este tipo de rumores se hayan disipado en Tepeaca porque en nada contribuyeron. En el mismo sentido, acudimos, visitamos, platicamos con Pepe Huerta Espinosa de la refaccionaria Espinosa y él nos decía que de ninguna manera no hubo absolutamente ningún tipo de vandalismo ni de saqueo en su establecimiento y que todo fue víctima del pánico que se generó en la zona, gente que sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba, sin ninguna fotografía, ni imagen, ni nada que pudiera corroborar estos actos vandálicos, empezó a gritar que ahí venían, ahí venía absolutamente nadie. Fuimos al Coppel y lamentablemente esta tienda que se han visto afectada seriamente en muchas partes del país estaba cerrada, los empleados estaban afuera del lugar, en la gran bodega también estaba abierta, platicamos también con una de las gentes, con los administradores del lugar, y también lamentaron esta situación de caos que se generó y que créame que en nada ayudó. En síntesis, les podemos decir que este tipo de rumores, este tipo de comentarios, la gente a veces se molesta, pero realmente en nada contribuyen al progreso de Tepeaca. El propósito, el objetivo es hacer de Tepeaca un mejor lugar, un lugar de progreso, de desarrollo, de armonía, de tranquilidad. Ustedes lo han visto a través de Tepeaca Noticias. Hemos difundido la gran cantidad de robos que se dan en casa habitación, a personas, en los ductos de Pemex, la inseguridad. Pero estas situaciones de falta de información realmente sí indignan y molestan. Algunas personas piensan que estamos haciéndole el favor a alguien, a algún político, a nadie, y créanos que no. Nosotros, como ustedes, estamos indignados, muy molestos con los gasolinazos, porque el partido en el poder, el PRI, realmente no ha tomado las medidas que se deben de hacer. Ha sido una administración caótica. Ustedes lo pueden ver, hay mucha inconformidad en la gente. Ahí la gente dice que por qué no se combate mejor la corrupción, no se han dado cuenta, no han dado cuenta de dónde anda Javier Duarte, de todo ese desfalco millonario. En fin, esas son las cosas que deben de vigilar y no estas situaciones de culpar aquí en Tepeaca algo que no se da. A continuación les vamos a presentar el testimonio de una persona que vivió en carne propia y que vio presente lo que sucedió en el centro. Escuchen este audio. Comunidad de San Juan. Venía a vender, yo me dedico a vender dulces, aquí soy el vendedor ambulante en el parque y entonces estaba comprando mi mercancía, llegué como alrededor de las 12:30 más o menos. Me metí a comprar y estuve escogiendo en lo que busqué mis dulces. Me dieron la una y pasé a la caja para pagar mi mercancía y me dieron un ticket y me dijeron que fuera a la caja. Estaba a punto de pagar mi mercancía, fue cuando llegó una de las que trabajan ahí, una de las despachadoras, y nos dijo, no, ¿saben qué? Cierren todo porque
vienen, vienen saqueando, se están llevando las cosas y está pasando esto. Y yo pensé, dije, no, pues entonces, ¿para qué compro mis cosas? Si ahorita que salga, toda la gente va a estar corriendo. Y me asomé, sí me asomé y vi que todos estaban cerrando y corriendo. Ya le dije, no, pues cancélame mi pedido, gracias. Ya me salí, me vine para el parque. Me llevo con unos boleros también. Le digo, oye, ¿qué está pasando? Y estaba asustado. Dice, no, es que pues dicen que vienen y pues vamos a esconder nuestras cosas porque, pues sí, dice, es que vienen agarrando todo lo que quieren. Sí, no. Le digo, no, le digo, pues no crean. Pero al momento que yo salí de ahí, empecé a pensar, digo, no creo que no cunda el pánico, ¿no? Yo sí me tranquilicé. Sí, no, lamentablemente dijo una ola pues, de rumores. Nosotros transmitimos en vivo en Tepeaca Noticias, ahorita estamos en vivo a través de Facebook Live. Y créeme que sí se generó una ola de rumores, sí. Que lo único que generaron fue pánico, pero ya reportamos que tanto en la central de Abastos como acá, todo está en calma. Bueno, y después de eso anduve caminando por el parque y me acercaba a escuchar con todos los mismos de los puestos, estaban escondiendo, estaban todos preocupados, corriendo, y me acercaba con ellos a escuchar y me decían, no, es que sí, ¿qué está pasando? Dicen que sí. Es que sí vienen de aquel lado. Decían todos, decían que venían de este lado, sí. Hacia acá arriba, viniendo de Puebla. Pero y ya después empezaron a decir que no, que era de ese lado y toda la gente corrió. Entonces nos reunimos aquí en esta avenida y estaban pasando las patrullas y les digo, vamos a parar a una patrulla que nos expliquen qué es lo que está pasando, porque nada más pasan y nadie nos dice nada. Ellos deben de saber, ¿no? Ellos están comunicados. Y ya paramos, primero pasó un policía en bicicleta, iba bien asustado, igual no nos quiso decir nada, se pasó derecho. Después ya pasó una patrulla y ya la paramos. Y sí, luego que le hicimos la parada, le preguntamos, ¿qué está pasando, jefe? Es que pues nadie nos dice nada y pues nada más se asusta a la gente. Ya nos dijo que sí venían, pero que venía una manifestación de aquí de la central que se hace los viernes acá abajo. Y entonces, pues fue cuando nos confundimos, ¿no? Dice, tengan cuidado con sus negocios. Sí. Fue cuando nos confundimos, nos decían que de allá y luego dicen que fue allá abajo. Sí. Y entonces, pues, ya nos quedamos así, si no nos quedamos conformes. Volvió a pasar otras dos patrullas, las siguientes dos patrullas nos dijeron lo mismo, que venían de los dos lados y que venían, que estaban en la central, supuestamente, fue lo que dijo. Ya después uno de aquí de los comerciantes fue a ver hasta allá, en su motoneta, fue a ver qué estaba pasando y ya después regresó como a la media hora y dijo que dicen que una señora en la central de Abastos, supuestamente lo que le dijeron a él, que quiso robarse algo y entonces pues, los puestos salieron todos, saltaron y toda la gente que estaba ahí pues se asustó y empezaron a decir que estaban saqueando, que era manifestación, pues cuando supuestamente empezó por un robo pequeño. Te agradecemos tu testimonio, efectivamente fueron puros rumores y lamentable sí. Que se haya dicho que venían algún pues tipo de manifestación. Ya no se pudo trabajar, todos. Sí, ya perjudicó ver, este ya día, perjudicó realmente todo, sí. Lo perdieron todos los comerciantes que trabajaban. Eran los días buenos estos días, pues eran... Sí, no, lo eran mejor los días ustedes. Que sí, lo mejor, pero ya ni modo, ¿no? Ya mañana será otro día, ojalá y ya. Les vaya mejor. Nos vaya mejor. Gracias. Dale, gracias. Gracias. Ahí escucharon ustedes, amigos de Tepeaca Noticia, el testimonio de una persona que lamentablemente vivió toda esta situación caótica que se desató en el centro de Tepeaca por los falsos rumores. Realmente ni ustedes lo escucharon, no es un argumento que esté dando Tepeaca Noticia, sino la misma gente lo está reflexionando, lo está diciendo, y nuevamente aquí está esta situación que realmente generó y sigue generando un gran cuestionamiento, el por qué las patrullas del municipio alertaron a los negocios a cerrar, cuando realmente no había ninguna situación. Realmente yo creo que Seguridad Pública del municipio debe de hacer una investigación a fondo e investigar por qué causa o motivo algunas patrullas estuvieron encomiando a los negocios a cerrar cuando no había ninguna situación. Creemos que las principales fuentes que deben de brindar tranquilidad y sobre todo seguridad en Tepeaca es precisamente las autoridades de la comuna y no dejar llevar o generar o contribuir también con estas situaciones de pánico. En el mismo sentido, les queremos agradecer
de manera muy especial a los elementos de protección civil del Estado, que puntualmente nos estuvieron dando información momento a momento de lo que acontece en Tepeaca, nos dijeron los reportes que tenían de manera fidedigna en los lugares de los hechos, desde Tecamachalco, Acatzingo, Huixcolotla, el arco de seguridad de Coapiascla, en donde no reportaron absolutamente nada. También nos dieron detalle preciso de lo que estaba ocurriendo en las calles de Tepeaca y que también no había ninguna situación de bloqueos, ni mucho menos. Y también queremos agradecerle a los líderes de las agrupaciones comerciales de la Central de Abastos, a Rafael Sánchez Cárcamo y a Luis Salazar Galicia, su apoyo, su información, su tiempo para aclararnos muchas cosas, para decirnos que realmente no se dio ninguna situación de violencia. Créanme que si alguien están pendientes de la seguridad de la gente y sobre todo de los comerciantes, son ellos. ¿Usted se imagina que alguien quiera hacer algún desmán, algún relajo en la Central de Abastos teniendo a esas dos importantes agrupaciones? Créame que no estaría para contarlo. También queremos agradecerle al diputado Sergio Céspedes Peregrina. Diputado, muchas gracias, porque él también en su momento nos brindó tiempo y nos brindó información importante en relación a esta situación. Nosotros quisimos contactar con algunas, la gente nos preguntaba, bueno, de la comuna, ¿qué? Pues quisimos contactar, pero lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, nadie nos contestó y la respuesta de ellos, ahí la tienen, varias horas después de lo que aconteció en Tepeaca. Sin más por el momento, amigos de Tepeaca Noticias, nos despedimos. Recuerden, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya no se dejen llevar por falsos rumores, por favor, atiendan medios responsables, medios fidedignos, no acudan, no escuchen los rumores. A lo mejor le llevan mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, pero no hagan caso. Muchas cosas son rumores que lo único que generan es caos como el que hoy generaron y que en nada, créanme, contribuyen para el bienestar de Tepeaca y que sí perjudicaron a muchas familias en su economía. Hasta entonces.